Según las autoridades de Aeronáutica Civil, los fiscales del Ministerio Público ingresaron al Aeropuerto Internacional Aurora de manera irresponsable y evadiendo los protocolos de seguridad, por lo que ponen en riesgo las certificaciones de la terminal aérea. El día sábado 5 de enero de 2019, a las 15:25 horas, arribó a la República de Guatemala un pasajero de nacionalidad extranjera, quien al llegar al curul de chequeo de Instituto Guatemalteco de Migración, ubicado en el primer nivel del aeropuerto La Aurora, y proceder a realizar el respectivo chequeo, servidores de dicha institución determinaron denegar su ingreso al país declarándole inadmisible. Cabe resaltar que algunas de las personas en referencia ingresaron presuntamente portando armas de fuego hasta la zona de seguridad restringida, violando con ello a las medidas para evitar que introduzcan armas, explosivos u otros artefactos al Aeropuerto Internacional La Aurora, de conformidad con lo establecido con el Programa Nacional de Seguridad de Aviación Civil. Asimismo, en ninguna de las pertenencias, bolsas, mochilas y todos los artefactos que ellos llegaban o que portaba el personal del Ministerio Público no se pudieron revisar en lo absoluto a través de los equipos de rayos X. Debido a que, como se indicó anteriormente, evadieron todos los procedimientos, absolutamente todos los procedimientos en el punto de inspección para que los pasajeros en tránsito del lado norte, por donde ingresaron y salieron durante el tiempo que duró el proceso, con el pasajero declarado inadmisible. La Dirección de Aeronáutica Civil indicó que la unidad de asesoría jurídica estudia los videos de vigilancia y los testimonios de los trabajadores para determinar responsabilidades, concretamente para denunciar a las personas que irrumpieron el pasado sábado en el aeropuerto La Aurora. El principio de la presunción de inocencia siempre debe respetarse a todo ciudadano y servidor público. Por lo tanto, actualmente seguimos en análisis. Yo no estoy diciendo que nos vamos a tardar un mes en hacer el análisis. Sin embargo, en su caso de que hacer acciones legales, las mismas deben ser debidamente fundamentadas, respaldadas y congruentes con los fundamentos legales e informes técnicos de rigor para que no sea una denuncia espuria y también se puedan incurrir en algún tipo de delito por no emitir una denuncia contundente y debidamente interpretada.